Esperanza Velázquez, del sector La Paz, La Torre, localidad Rafael Uribe Uribe. Bueno, son como parte de un aprendizaje, sirven para, en el caso de todos nosotros que somos gente adulta mayor, para mantenernos ocupados y salir un poco de la rutina diaria y aprender a pensar un poco en el futuro, en que tenemos que aprender en un futuro de qué vivir, y también para pensar en nuestro planeta, sacarle provecho al reciclaje, a todos los productos orgánicos de nuestras casas y tener como nuestro propio sustento, pues el planeta está cada día peor y necesitamos prepararnos para vivir y sobrevivir. Los niños están participando, lo uno porque les gusta y lo otro porque es parte de la formación de los colegios. En los colegios también están trabajando la agricultura urbana, entonces ellos tienen que, las tareas son participar en proyectos de cultivos o de jardinería en la localidad. En ese momento lo estamos preparando, lo estamos limpiando, quitando el pasto, recogiendo la piedra, la basura y separando el diferente material, el pasto, la basura, lo orgánico, la piedra, lo que nos sirve para después procesarlo y mezclarlo con la tierra, y alistando los terrenos para empezar a hacer las camas. Bueno, mi nombre completo es Carlos Julio Zamudio, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Paz, sector La Torre. Pues la realidad muy buena es porque lo primero, hay unión con toda la gente, toda la comunidad, que es lo que más se requiere, una parte. Lo otro, pues estamos promoviendo mejoras para las comunidades, que es lo que se necesita, integración. ¿Por qué motivos? Porque pues hay muchas situaciones críticas, precarias dentro de las comunidades. Entonces, estos talleres son muy importantes en ese sentido.